Thank you.
Muchas gracias. Dios me acuerdo. ¿Está? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber venido hoy a este festival de domingo. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte de este festival, que es la clase de pago banquita, tal como es. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es Raúl Mópira. Le damos un fuerte aplauso. La 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 la
Arjuna Uvacha. Arjuna preguntó o Arjuna dijo. Siempre es interesante tener las respuestas a las dudas que uno tiene sobre la vida, la existencia, etc. Las respuestas son importantes, pero también es muy importante aprender a hacer las preguntas correctas. Y en el caso, Arjuna es el modelo perfecto de cuáles son las buenas preguntas para hacer. Entonces, un poco de eso vamos a hablar hoy. Y como siempre, antes de leer el Bhagavad Gita, vamos a invocar la ayuda y protección del Señor Supremo, justamente con un mantra que empieza con la palabra Bhagavan. ¿No? Primero empieza con la palabra Om. Om. Namo. Namo. Y esta palabra Bhagavate se refiere a Bhagavan. Bhagavate. Bhagavate. Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vemos entonces el Bhagavad Gita tal como es. Capítulo 2, resumen del contenido del Gita, el texto número 54, que he copiado, y dice... Lo repiten después de mí, lo pueden ver ahí. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Sthita pragyasya tamasa. 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 Samadhistasya keshava. Samadhistasya keshava. Samadhistasya keshava. Samadhistasya keshava. Samadhistasya keshava. Samadhistasya keshava. Sthita di kim pravasyata. 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 Kimasita brajeta kim. 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 Ahora que lo tenemos más o menos dominado, lo leemos de una por vez. Dice Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Sthita pragyasya kavacha. Sthita pragyasya kavacha. Sthita pragyasya kavacha. Sthita pragyasya kavacha. Samadhistasya keshava. Samadhistasya keshava. Sthita di kim pravasyata. Sthita di kim pravasyata. Kimasita brajeta kim. Kimasita brajeta kim. Quien lo tiene repetido. Arjuna Uvacha. Sthita pragyasya kavacha. Samadhistasya keshava. Sthita di kim pravasyata. Kimasita brajeta kim. Arjuna Uvacha. Sthita pragyasya kavacha. Samadhistasya keshava. Sthita di kim pravasyata. Kimasita brajeta kim. Arjuna Uvacha. Sthita pragyasya kavacha. Samadhistasya keshava. Sthita di kim pravasyata. Kimasita brajeta kim. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Arjuna dijo. Arjuna dijo. Sthita pragyasya. Sthita pragyasya. De aquel que se halla en un estado de conciencia de Krishna firme. De aquel que se halla en un estado de conciencia de Krishna firme. Ka. K.
¿Qué? ¿Qué? Vasha. Vasha. Lenguaje. Lenguaje. Samadistasya. Samadistasya. De aquel que está en trance. De aquel que está en trance. Keshava. Keshava. Oh Krishna. Oh Krishna. Stitadi. Stitadi. Aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna. Aquel que está fijo en la conciencia de Krishna. Kim. Kim. ¿Qué? ¿Qué? Pravaseta. Pravaseta. Habla. Habla. Kim. Kim. ¿Cómo? ¿Cómo? Asita. Asita. Queda quieto. Queda quieto. Braseta. Braseta. Camina. Camina. Kim. Kim. ¿Cómo? ¿Cómo? Traducción en prosa. Arjuna dijo: Oh Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Como Arjuna está diciendo la palabra así, está haciendo referencia a algo que escuchó previamente, así que vamos a leer el verso previo, justo el verso anterior, en el cual Krishna le dice a Arjuna: cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Entonces Arjuna pregunta, de esta declaración. Ah, no, perdón, hay una más. En la siguiente le dice: cuando tu mente ya no se perturbe con el florido lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrás llegado entonces a la conciencia divina. Entonces, hace una pregunta. Esas características me son interesantes, me gustan. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Significado positivo. Así como todos y cada uno de los hombres tiene sus características propias en función de su situación en particular, asimismo, aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica y su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, etc. Así como un hombre rico presenta señales mediante las cuales es conocido como tal, así como un hombre enfermo muestra síntomas de ello, y así como un hombre culto tiene cualidades que lo caracterizan, de la misma manera, un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. Uno puede conocer esas cualidades específicas a través del Bhagavad Gita. Lo más importante de todo es la manera en que el hombre consciente de Krishna habla, pues la palabra es la cualidad más importante del hombre. Se dice que a un tonto no se lo descubre hasta que habla, y ciertamente que a un tonto bien vestido no se lo puede identificar a menos que hable, pero en cuanto lo hace, de inmediato se pone en evidencia. La característica inmediata de un hombre consciente de Krishna es que habla únicamente de Krishna y de cosas relacionadas con él. Otras características siguen automáticamente, como se explicará a continuación. Arjuna uvacha stita pragyasyata vacha samavistasya keshava stita dikim pravasyata kinasita prajata kim. Arjuna dijo: Oh Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Oh, Mapiana Tibiranda, si va a tener que hacer la caridad, Chaksuru, Tibiranda, si va a decir que la mamá, nunca me caro que va a echar a un gran gallo de vivir, que el Kripa Tamaham Bandeshu, yo he nacido en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él ofrezco mis respetos y reverencias. Yo ofrezco mis reverencias a mi maestro espiritual, por cuya gracia infinita, un mudo puede volverse un elocuente orador, un cojo puede cruzar montañas, y hasta un ciego puede ver las luminarias del cielo. Ah, ok, ahí está, el verso está diciendo. ¿Quién lo conoce? Así que tenemos acá a nuestro representante frente a la sabiduría que proviene de Krishna. Krishna no solamente la fuente del conocimiento, sino que también es el reservorio del conocimiento y es a quien debe conocerse. Dios es
la fuente, el origen y el destino de todo. ¿Sí? Entonces, no hay conocimiento que no debiera apuntar hacia él. De hecho, todo conocimiento trata de proveer de cierta iluminación, de cierta claridad, de cierto despeje de la conciencia. Si uno no tiene conocimiento, supongamos que llega a un lugar desconocido, una ciudad populosa, y uno no la conoce, y si no conoce nada, es probable que esté perdido, o es probable que se pierda prontamente. No, yo conozco el hotel en donde me espero. ¿Listo? Muy bien. Ya es todo un avance, una referencia. Uno tiene una referencia de dónde, y sé que de 2 cuadras para allá hay un supermercado donde puedo comprar unas cosas. Y sé que unas cuadras para allá hay un shopping donde puedo comprar más cosas, necesitar, ir a comer y todo eso. Y sé volver. ¿Sí? Esa persona no está perdida porque conoce, si bien no toda la ciudad, no es un vecino cotidiano de la ciudad, sino que es simplemente un turista, pero no se pierde. Si de repente empieza a internarse por los barrios y demás, es probable que termine como: señor, estoy buscando el hotel tal. No, está muy lejos. Eso, ¿cuánto camina usted? Leí un montón. Dice: sí, pero estaba lindo todo esto. Pero no, está perdido, ¿no? Entonces declara el hombre: sí, me perdí. Había unas curvas, había unos lugares muy pintorescos. Y yo me salí del libreto que tenía, o del pequeño mapita que me habían hecho, que me habían dicho que yo vine hasta acá, el super hasta acá, pero vi que para allá había unas cosas lindas, me fui, me interné y me perdí. Y entonces, ante este señor se perdió, mire, tiene que volver de esta manera, y le pregunta a alguien que conoce. ¿Sí? Entonces, todo el conocimiento ayuda a cada vez estar menos perdido, en todos los campos, no solamente en una ciudad donde se pierde, uno se pierde en las matemáticas, uno se pierde en el lenguaje, uno se pierde en la moda, ¿no? De repente uno sale vestido como no debe vestirse uno en ese momento, uno se pierde todo. Si se mete al mar sin saber nadar, sin tener ese conocimiento, es probable que pierda más cosas que siempre está perdido, ¿no? Entonces, el conocimiento expande la libertad, expande el estar bien hallado con uno mismo. Entonces, todo conocimiento está orientado, de hecho, a conocer a Dios. Pero hay conocimiento que es muy inferior. En las etapas inferiores del conocimiento, hay demasiados detalles que son inservibles. De hecho, en el verso previo al anterior, Krishna le dice a Arjuna: si te volvés trascendental a todo lo que se ha dicho y todo lo que se dirá, ¿no? Ahí es como te quiero. ¿No? Que tu conciencia esté trascendente a eso, a todos esos detalles menores. Todo ese conocimiento ilimitado prácticamente que hay sobre todo, sobre cómo se hace el acero, sobre cómo se cose una bolsita, sobre cómo se funde una campanita de bronce o de estos metales, que ni siquiera es bronce, sino que es una serie de metales, cómo se hace la aleación, cómo se hace un micrófono, cómo se imprime un libro, cómo me relaciono con tal o cual persona. Todo ese conocimiento es ilimitado, es enorme, y cada uno de estos pequeños aspectos de los detalles del conocimiento tiene una ciencia que lo representa, una arte que lo representa o una técnica que lo representa. Están los electricistas, no solamente están los electricistas que proveen luz, sino que están los electrónicos que permiten que este micrófono tenga algunas cosas acá adentro, que haga que el parlante que tiene otras cosas ahí adentro amplíe mi voz, ¿no? Hay un electricista, pero también hay un electrónico, y hay un pintor que dice que bueno, vamos a pintar este color porque aumenta el espacio, no sé qué. Hay de todo, ¿no? Hay en los oficios, hay de todo conocimiento. Bien. Hay conocimiento que es más trascendental, y hasta inclusive de ese conocimiento trascendental, Krishna le dice a Arjuna: cuidado con eso, cuidado, porque el conocimiento que es trascendental abunda, sobreabunda en etapas preliminares. Y no te quiero así, le dice Arjuna, porque era su amigo, dijimos al principio, era su amigo,
su discípulo, su primo, ¿no? Y particularmente Arjuna, vos estás para mucho más que estar solamente en ser bueno, en portarte bien y en rezar cada tanto. Estás para mucho más, estás para trascender. Yo te quiero trascendir. Tu corazón me dice que vos estás para muchísimo más que simplemente estar en la superficie de las cosas. Tenés que profundizar. Entonces, Arjuna, incitado por Krishna, le hace una pregunta. Esta pregunta que vemos acá. Le pregunta, ok, vos me estás hablando de gente que es trascendental, de gente que es feliz, de gente que está absorta, está fija. ¿Se puede poner el verso en sánscrito de vuelta ahí? Porque yo siempre tengo a un lado. Se me pone un poquito. Está stita. Ahí está el aparato. Ok. Se me pone. Ya. El verso dice stita dir, ¿no? O stita pratyasya, dice así, ¿no? Esta palabra stita quiere decir fijo, ¿no? Estable. En el conocimiento. Entonces, resulta que Krishna, él quiere también, le están hablando de gente que está absorta, fija, estable, anclada en la trascendencia, cuya mente no se desvía por cualquier pequeño estímulo que haya en este mundo, de los tantos que hay. Y Arjuna piensa, yo quiero ser así. Krishna me está diciendo algo muy interesante, me está hablando de personas que desconozco, pero cuya descripción me interesa, me conquista, me resulta, yo me gustaría ser así, me gustaría ser estable, me gustaría que mi mente no esté todo el tiempo deambulando por acá y por allá. Me gustaría estar stitadir, anclado en un trance trascendental. Ahí volvió. Ay, gracias. ¿Quién lo hizo? Gracias. No sé qué fue. ¿Vos? Ah, gracias. Stita prakyasya, ¿no? Y dice samadhi stasya, la palabra stita, la palabra es stita di, y stasya también es de la misma raíz. Samadhi stasya. Este es samadhi stasya. Samadhi, muchos conocerán, samadhi es como el nivel en el cual uno está trascendido, como está en un trance espiritual, el samadhi, como la meta del yoga, básicamente, o por lo menos una de las metas del yoga, ¿no? La completa absorción. Y está acompañado por samadhi stasya, no solamente que aspira al samadhi, sino que ya está ahí, está aferrado a esa condición o a esa naturaleza, a esa categoría. Y lo repite, stita de, stita para que hace, está fijo, establecido en una en un estado de conciencia que alcanzó después de gran esfuerzo. Ok, entonces Krishna, Arjuna reconoce, yo no estoy en ese estado de conciencia, para mí me resulta un poquito como me va a costar, y como lo quiero hacer. Arjuna era un guerrero, era un hombre práctico, y la teoría como que le interesaba mucho, ¿no? Pero más le interesaba la práctica, ¿sí? Arjuna era un hombre, un guerrero, un hombre de armas tomar, ¿no? Entonces, si su maestro de armas le dijera, bueno, Arjuna, ahora agarra una flecha, ¿no? Apunta a ese blanco, ¿no? Con mucha paciencia, respira profundamente, sostener, apuntar bien, 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 y tratar de darle en el centro. Y quedarte así un rato, meditando en eso. Arjuna diría, bueno, le quiero tirar, porque ya cargó la flecha, se tensó la cuerda, y le quiere tirar, ¿no? Y entonces, naturalmente, el maestro de armas no era tan así, le decía, bueno, lo que tenía que hacer es tirarle ahí justo al medio, y me practicás hasta que le invoques al medio. Entonces Arjuna estaba entrenando horas y horas y horas haciendo su práctica de tiro. No hacía solo una meditación de cómo será en la teoría, ¿no? Sino que hacía su práctica de tiro.
Y cuando su maestro le pedía a Arjuna que hiciera una destreza todavía más complicada, y Arjuna se quedaba como un poquito pasmado, como, ¿cómo se hace eso? ¿No? Entonces, el maestro, el Brahmacharya, agarraba un arco y le decía, esto se hace así, y pum, pa, y tiraba, ¿no? Y le hacía la destreza esa. Y entonces Arjuna veía y de ver, aprendía. Así que acá, Krishna le está diciendo algo muy teórico a Arjuna, le está diciendo, hay gente que es muy trascendental, hay gente que está establecida en el ser, hay gente que está en un trance espiritual permanente, y te quiero así, yo quisiera que vos te pongas también así en esa naturaleza. Y Arjuna le dice, bueno, ¿cómo reconozco a uno de esos? ¿Cómo hago para ir a aprender? ¿Dónde está? ¿Cómo lo identifico? Porque hay mucha gente. Hay mucha gente que, como dice el señor Prabhupada, hay mucha gente que se viste de trascendental, hay mucha gente que pretende ser trascendental, hay mucha gente que anda por ahí, ¿no? Como un paracaidista, que eventualmente el mercado está lleno de originales y de falsos. ¿Sí? Porque el falso es más barato, o la versión barata es más asequible, y entonces mucha gente dice, bueno, si alguien está buscando anillos de plata con un topacio, si todo el mundo necesita en este momento un anillo de plata con un topacio, bueno, vamos a hacer algo parecido, porque el anillo de plata con el topacio es un poco caro, entonces vamos a hacer algo de acero con una piedra de colores que parezca y va a ser parecido, y todo el mundo va a estar contento porque va a tener una joya parecida, ¿sí? Obviamente va a ser más barata, obviamente va a ser más fácil de hacer y obviamente no va a ser original. Los eventuales efectos, los que conocen de piedras y todo eso, los eventuales efectos que pueda producir la plata con el topacio en el dedo índice y la asimilación con el planeta Júpiter y todo eso, no van a estar, porque no es de plata ni de topacio ni es nada, es colorido, parece, pero no es. Es como falso, es como una marca de segunda mano que pretende ser lo que no es. Entonces Arjuna, a sabiendas de eso, incluso en esa época, a sabiendas de eso, dice, ¿cómo reconozco a uno de esos? ¿Qué síntomas muestra? ¿Cómo me acerco a uno de ellos, ¿no? A sabiendas de que es original. Si buscamos oro, primero tenemos que saber cómo es el oro. Si pongamos dinero, tenemos nuestros ahorros en dólares, y uno se complica la del dólar, porque no sé qué, voy a comprar oro, porque el oro es mucho más estable, pero después, a largo plazo quizás hasta gane algo de dinero, o por lo menos no pierda tanto, y qué sé yo. Voy a comprar oro. Antes de comprar oro tenemos que saber cómo es el oro. Porque si no sabemos cómo es el oro, nos van a dar cualquier metal medianamente amarillo y vamos a pensar, ahora sí. Entonces, creo que lo hablábamos la otra vez. Si uno va a una casa de cambio y quiere comprar monedas de oro, las monedas de oro vienen con un sello que certifica esto es oro. Entonces uno reconoce, ah no, esto es oro. ¿Por qué? ¿Vos sabés de oro? No, no sé mucho de oro, pero hay una certificación acá. Alguna autoridad me está diciendo, esta es la moneda correcta, esto es el oro verdadero. Por esto se puede pagar un dineral, ¿no? En cambio, por esto otro, que es metal amarillo, si pagas un dineral, te están estafando, y la estafa espiritual es todavía más fácil. Porque cualquiera puede venir y caballar, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Caballar. Y Kimprabayeta, ¿qué es lo que dice? ¿Qué lenguaje usa? ¿De qué está hablando ese trascendentalista? Cualquiera puede venir y decir cualquier cosa, y nosotros podemos comprarlo, porque si no sabemos bien de qué lenguaje usa y qué es lo que normalmente dice, cualquiera que nos hable de espiritualidad,
y de trascendencia y de paz. En un tono así, como podríamos llegar a pensar, ay, es muy espiritual. Habla de paz. Como la paz que siempre piden las misas, ¿no? La paz mundial, qué espiritual que es, como pide la paz mundial. La paz mundial parece ser que no es algo, es un muy buen deseo. Ciertamente, deseemos todos que haya paz mundial, ¿no? Con amor y cariño. Pero no es algo posible, este mundo no está hecho para que haya paz mundial. Siempre va a haber gente que quiere perturbar a otra gente y es necesario responderles. Así que esto de la paz no es necesariamente espiritual, ¿no? Y hemos comprado desde hace mucho tiempo un estereotipo de espiritualidad que es falso. Como que un santo o un trascendentalista o alguien que esté en samadhi tiene que ser alguien etéreo, alguien que casi no toque el piso, que siempre esté como diciendo dulzuras, cuando eso no es. Está bien, en los cuentos de hadas quizás resulte, pero en la realidad no es así. El mundo material es un mundo complejo. Entonces Krishna, perdón, Arjuna, sabiendo eso, dice: momento, este hombre, este trascendentalista del que me estás hablando, debe hacer alguna cosa. ¿Qué cosas hace? ¿Cómo habla? ¿Cómo camina? Dice, ¿cómo se siente? No es literal esto de cómo se siente y cómo camina, porque cualquier persona podría tener alguna manera particular de caminar. Todas las personas caminamos de una manera, algunos diferentes de otros, algunos muy parecidos, nos sentamos de una manera, ¿no? Pero eso no es exactamente lo que Arjuna quiere decir en este verso, porque de hecho en los versos siguientes Krishna le habla de otra cosa, no le dice cómo camina y cómo se siente, ¿no? Pero sí, Vishwanatha Chakravarti Thakur, un gran santo de nuestra orden, dice en este verso, cuando Arjuna pregunta cómo camina, lo que está queriendo decir es: este santo, este trascendentalista, ¿a dónde va? Cuando Arjuna pregunta cómo se sienta, este santo, Arjuna quiere decir: ¿a dónde se queda? ¿Dónde se establece? ¿Qué lugares visita? ¿Qué es lo que hace? Hay una canción muy famosa. ¿Y cómo es él? La línea esa. ¿A qué dedica el tiempo libre? La segunda línea no la quiero. Pero, ¿a qué dedica el tiempo libre? Esto es lo que pregunta Arjuna. ¿Cómo lo identifico entre tantos, 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 tantos que hay que me ofrecen algo parecido a lo que vos me estás diciendo? Porque yo, hasta este momento, Arjuna, también quería ser espiritual. Yo quiero ser espiritual, ¿no? Re espiritual quiero ser. No quiero participar en esta guerra, le dice a Krishna. No quiero participar en esta guerra porque espiritual es paz. Y me quiero ir a meditar al bosque. Uy, gracias. Ahí tenemos paz. Al momento de la paz, sácate, ¿no? Me quiero ir a meditar al bosque. Y Krishna le dice: No es así. Vos, bien que quieras. Es más, no solo le dice no es así, le dice: estás hablando como un necio. Por más que me uses palabras cultas que digan que sí, que la paz, el amor y la sociedad, el equilibrio y todo, me estás hablando con palabras cultas que parecen, hasta incluso parecen argumentos atendibles, pero te estás comportando como un tonto. Esta debilidad del corazón no la quiero en vos, porque tu corazón es mucho más profundo. Despertate un poco y anda a hacer lo que tenés que hacer. En este caso, para Arjuna, era encarar una batalla, una guerra muy cruenta que sucedió hace miles de años. Porque era su deber. Anda a cumplir con tu deber. Entonces, Arjuna hace rato que no participa, solamente está escuchando, y le declaró su tribulación a Krishna, y hasta este momento
Arjuna solo escuchaba y se le ocurrió una pregunta. Vos me estás hablando de algo muy trascendental, pero yo creía hasta este momento que trascendental era otra cosa. Tenía un estereotipo, el que venimos comprando hace rato, de que trascendental, espiritual, es todo así, ¿no? Como etéreo, difuminado, ¿no? Nada, y bastante ambiguo, bastante ambiguo. Y Krishna le dice, muy bien, me gusta que te des cuenta de que estas cosas no son ambiguas. Hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Y me gusta que preguntes qué es lo que hace un trascendentalista y qué es lo que no hace un trascendentalista. ¿A dónde va? ¿A dónde no va? ¿Dónde se queda y dónde no se queda? ¿Y qué es lo que dice? ¿De qué habla cuando habla la boca? ¿Por qué? Ya dijimos, el mercado espiritual abunda en personas que se quieren aprovechar de el pequeño tesoro que tenemos en nuestro corazón, que es un poco esa fe o esa confianza que queremos depositar en algún lado, como señor, estoy perdido, ¿no? Me perdí acá en este barrio, en tantas cuadras, tantos árboles, tantos edificios tan lindos, me perdí. ¿Sabe cómo llego al hotel tal? Y uno quiere confiar en esa persona de que le va a decir que es para allá dos cuadras y cinco para allá. Y es para allá dos cuadras y cinco para allá. Y uno va con fe, dos cuadras para allá, porque le pregunté abiertamente y me dijo que era dos y cinco. Y uno hace las dos y cinco y se encuentra más perdido que antes, ¿no? Diciendo, en este barrio, no sé, esa persona me engañó, ¿no? Por no decirme no sé, me dijo cualquier cosa, quizás nos haya pasado a cada uno. Por no decir no sé, me dijo cualquier cosa. Hasta le agradecí, gracias Señor, ¿no? Por haberme iluminado. Y cuando uno llega al final del camino indicado, uno se da cuenta que fue engañado. Y eso es muy doloroso, porque uno pierde tiempo, uno pierde fe. Y entonces ahí cada vez cuesta más preguntarle a alguien. ¿A quién le pregunto? Si todos tienen carita de querer decirme cualquier mentira. ¿A quién le pregunto? Por eso Krishna, Arjuna, le pregunta a Krishna, confía en Krishna, y le pregunta, Krishna, ¿a quién le pregunto? Cuando esté por ahí dando vueltas, si veo de tantas personas que veo, ¿cómo reconozco a quién preguntarle sobre la verdad? ¿Cómo lo reconozco? Y Prabhupada dice, en el significado, solamente nos estamos remitiendo a este verso, pero recién estamos empezando, el Bhagavad Gita es el capítulo 2. Pero seguidamente, a través del Bhagavad Gita, Krishna abunda en detalles de cómo es esa persona en quien uno podría refugiarse con toda confianza. Al menos uno debería tener el suficiente conocimiento y confianza como para preguntar a esa persona sobre dónde está la verdad. Hay un episodio que sucedió, se cuenta en el Bhagavata Purana. Un niño chiquito, bueno, 5 años, más o menos así, él quería buscar a Dios, estaba como muy, muy entusiasmado por ir a buscar a Dios, y no sabía dónde estaba Dios. Entonces fue con su mamá, ¿no? Con quien tiene un lazo de amistad de amor muy grande, y le pregunta a la mamá, mamá, estoy dispuesto a ir a buscar a Dios. ¿Vos sabés dónde está Dios? Y la mamá, con todo amor y honestidad, le dijo, mira hijo querido, yo no sé. Pero sí sé dónde están los sabios que lo buscan. Los sabios que lo buscan están en el bosque.
es probable que si vas al bosque puedas encontrarte algún sabio. Y acá viene el tema este de que pregunta Arjuna: si yo voy al bosque y necesito encontrarme con un sabio, ¿cómo lo reconozco? Entonces le explica que los sabios, bueno, le da una breve descripción de cómo es un sabio, y este príncipe Dhruva Maharaj se fue, bueno, a encontrarse con su destino al bosque, a ver si se cruzaba con algún sabio. Fue como toda una aventura, y efectivamente se cruzó con un gran sabio, de quien por su sintomatología, por todos los signos que mostraba externamente, por el brillo de su cuerpo, era evidentemente un gran sabio. Se llamaba Narada Muni. Así que estaba tan determinado, tan bien determinado, que Krishna, que controla todo, lo puso en contacto con Narada Muni, el sabio perfecto, y Narada Muni le enseñó: para buscar a Dios tenés que cantar el verso que cantamos al principio, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. En esa época resultaba así, pero en esta época es otro verso, otro mantra, ¿no? Que es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Así que en esa época, hace muchos siglos cósmicos, Dhruva Maharaj se puso a cantar Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, y estuvo bastante tiempo en trance, en este samadhistasya, ¿no? En esta condición de trance, ¿no? Meditando profundamente en estas palabras, en este santo nombre del Señor. Y de repente el Señor se complajo, ¿sí? Estuvo muy contento con él y se hizo presente ante él y le dijo: me gustó lo tuyo, ¿no? Un niño chiquito haciendo todas estas austeridades, pensando tan fuerte en mí, ¿no? ¿Qué samadhi, qué estado de gracia que tenés? Tu pedido fue satisfecho porque me vine yo acá en persona, ¿no? A hablar con vos. Y este príncipe Dhruva Maharaj se sintió un poco avergonzado porque él quería una recompensa material y pensó que el único que podía llegar a darse era Dios. Entonces, cuando Dios se presentó ante él y le ofreció cualquier cosa que él le pidiera, él se sintió avergonzado por su deseo material y le dijo: yo estaba buscando vidrios de colores, pensando que eran joyas, pero ahora que te veo vos, me doy cuenta que todos estos deseos de estas recompensas materiales enormes que quería un imperio, era un príncipe, quería un imperio, básicamente, estas recompensas son insuficientes comparadas con vos. Así que no, realmente no quiero más nada, no quiero nada, ya te vi, solamente quiero estar en trance, en este recuerdo, en este momento de tu presencia. Quiero estar siempre percibiendo tu presencia, aunque te vayas de mi lado, ¿no? Quiero estar siempre recordándote en lo más profundo de mi corazón. Eso es lo que le pidió. No hay cosa más emocionante para mí que esa presencia tuya acá. Y este deseo que tenía del imperio, ¿sí? Realmente ya no quiero más. Entonces Dios, el Señor Vishnu, Narayan, le dijo: muy bien, te quiero así, pero no te vas a escapar de cumplir con tus deberes. Yo tengo un imperio para vos y necesito que me lo gobiernes durante 30.000 años. Eran otros ciclos cósmicos, los tiempos eran otros. Necesito que lo gobiernes durante 30.000 años. A lo que Dhruva Maharaj dijo: ¡no! 30.000 años es un montón, yo quiero estar con vos, quiero ser espiritual. Y le dijo: tu ser espiritual es recordarme siempre a mí, cumpliendo con tu deber. Me gobernás este imperio 30.000 años. ¿Todo bien? Si es que no te voy a olvidar nunca, entonces sí. Si tengo esa bendición tuya, entonces sí, yo me ocupo. Voy a hacer mis deberes.
Y así fue que Dhruva Maharaj gobernó este imperio durante 30.000 años. Recuerden, eran otros ciclos cósmicos. Y al momento de morir, cuando vino la muerte a golpear su casa, ¿no? su palacio, que vino a reclamarlo, llegó la hora de morir, Dhruva Maharaj dijo con mucho gusto, ¿no? Así que la muerte le dio reverencias, él usó la cabeza de la muerte como escalón para subir a un vimana, así se describe que es como una nave, pushpa vimana, una nave de flores que lo llevó al mundo espiritual. Y cuando estaba yendo al mundo espiritual, se acordó, ¿y mamá? Ahora viene el día de mañana. ¿Y mamá? ¿Dónde quedó mi mamá? Porque mamá me dijo que yo, ¿dónde podía yo encontrar a los que buscan a Dios? Y ella me ayudó un montón. ¿Dónde está mamá? Y entonces, mirando hacia atrás, vio que también en otro Pushpa Vimana venía su madre también para acompañarlo en el mundo espiritual. Así que es muy importante saber qué preguntar, es muy importante tener cierta cautela ante cualquier oferta pintoresca que nos haga, especialmente si es del mercado espiritual. Si es algo espiritual, tenemos que ser muy cuidadosos de qué estamos comprando. El dinero, bueno, para pagar el oro y todo eso, al final es tanto viene como se va. Pero la fe se puede arruinar permanentemente si uno no sabe exactamente dónde depositarla. Por eso, antes de depositar la fe de uno, debemos estudiar bien dónde la estamos poniendo, a quién le estamos preguntando sobre estas verdades espirituales. El primer paso es tener una persona de extremada confianza, de quien uno sepa a ciencia cierta, esta es una persona íntegra. Esta es una persona íntegra. Para mi caso, quizás la mayoría de los devotos que acá presentes, hemos encontrado una integridad perfecta en nuestro maestro espiritual, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el traductor y comentarista, el fundador de nuestra institución. Y por eso avanzamos con confianza, sabiendo que quizá el camino para volver de vuelta a casa, de vuelta a Dios, sea largo y tiene muchas vueltas porque nos hemos perdido hace rato. Entonces quizás hay más vueltas de las que nos gustaría, pero si seguimos bien las instrucciones, el regreso a casa de vuelta a Dios es seguro. Así que yo voy a dejar aquí. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta que pueda contestar, con mucho gusto. Sobre el tema del que estuvimos hablando. Tenemos 5 minutos. Gracias por venir. Visitante de... fue el martes, ¿no? O el lunes. El lunes. Falso, pagando poquito y lucirlo como si fuera real, pero la gente que entiende dice, y bueno, dejalo, qué sé yo. Como creo que lo decíamos la otra vez, si uno, por lo menos cuando yo era muchachito, era un clásico que en Paraguay uno podía comprarse relojes falsos por un precio muy módico, ¿no? Y bueno, uno decía, compré este Rolex de oro, ¿no? ¿Y cuánto lo pagaste? $200. ¡Qué lindo! Sabe, o sea, cuando hace la transacción, sabe que no está comprando algo real. Pero bueno, qué sé yo,
le gusta así porque quiere pagar poco. O sea, para, como si la Prabhupada decía que para que haya una estafa completa, tiene que haber un estafador y alguien que quiera ser estafado. Por omisión, por picardía, porque me dan este. Me ponen un carnecito acá o una. Ah, yo me quiero vestir así, no sé cuánto, sí, yo quiero ser como eso, ¿no? Y es fácil, ¿no? Pero el contenido, el discurso y todo eso, eso es lo que realmente la esencia, es lo que debe juzgarse, ¿no? No solamente la parte externa. La parte externa se puede imitar, se puede inventar, se puede hacer re pintoresca, ¿no? Pero la parte interna, la verdad sobre Krishna, sobre el conocimiento que lo trasciende todo, eso no se puede imitar así nomás. Entonces, por eso el refugio de la mayoría de estos que quieren engañarse a sí mismos, el refugio de ellos es la ambigüedad absoluta. Ay, está todo bien. Y no está todo bien. Hay cosas que están bien y cosas que están mal, muy mal. Vos hacia atrás. Una pregunta. A ver, cuando hablas de quedarse en donde se deposita la fe, ¿hace referencia solo a la parte espiritual o también aplica en el mundo material en cuanto a ideologías, en cuanto a de qué manera uno confía en lo que la sociedad te ofrece? Pues. ¿Esa es la pregunta? Sí, creo que ¿cómo se cuida uno de esas cosas? Con conocimiento. No queda otra que averiguar, informarse, investigar y tener el propio criterio. Bhaktivinoda Thakur dice que uno no debe hacer algo que no esté en sintonía con la paz de su propio corazón. ¿Sí? Entonces, internamente, no vamos a dejarlo solo librado al sexto sentido, ¿no? Porque también habría mucha ambigüedad ahí, pero internamente uno sabe, ¿no?, qué es lo que quiere. Uno sabe, si uno quiere ser estafado y comprar por $200 un reloj así nomás que parezca contento lo luzco, ¿no? Es mi reloj, sí, pero no es real, no me importa, yo estoy contento con eso. Y uno, bueno, vive con esa medianía o esa mediocridad, ¿sí? Entonces uno se hace responsable de eso. Ahora, si uno quiere realmente algo serio, tiene que investigar más, porque el reloj verdadero no vale $200, y si uno está dispuesto a pagar los $10,000 que vale, primero hay que ver, como si uno compra un terreno que vale $30,000. Ah, sí, vení que te vendo este terreno. Bueno, pero hay que hacer toda una investigación judicial, que si tiene deudas, que no tiene deudas, que si está si tiene escritura o no, si está en una sucesión o no, todo eso, hasta que, o sea, hay un montón de trámites que cierran que sí, esta es la persona que me puede vender, y cuando yo le dé el dinero, él me va a dar la escritura y ya va a estar todo bien, y estoy seguro. Pero si vas, tengo $30,000, quiero comprar un terreno, van a venir muchos a ofrecerte cualquier cosa. Ah, mirá, ¿querés comprar un buzón también? Sí, quiero comprar, ¿no? Te lo dejo barato. Y así, es una estafa muy histórica, ¿no? La estafa de vender algo que no tiene precio, o vender algo que no es vendible, por mucho dinero. Y bueno, si uno no sabe, si uno no quiere saber, no quiere averiguar, y anda por ahí irresponsablemente mostrando su dinero, así va a venir cualquiera y te va a venir cualquier cosa. Es penoso, pero somos responsables. Tenemos que averiguar nosotros mismos, cada uno de nosotros, poder contactar con una persona a quien le tengamos una fe o una confianza establecida, anclada en algo,
Por eso, Srila Prabhupada se desvivió en hacer libros explicando y explicando y explicando para que no haya tantas ambigüedades. ¿Está bien la respuesta? Bueno, creo que llegamos ahí. Después hablo contigo que tenías una pregunta, pero ya estamos en la parte de